gente não tem canita, é serpentine com play som, play som. Já vi lê, deja vu, o som passa por sua, agradece nesse bocu. Play som, play som, não fica de frete, não é marionete, não fica de frete, tem que ter a mão. Whoa!
sharing secrets with another one. Rubbing shoulders with some unknown. Making way through the universe. Starting wars with anonymous brothers. Trip, switch, trip, switch. Make a wish and I count to three. Press the button and we'll both be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a digital package. Trip, switch, trip, switch. What we do when the power's off? What do we do when the lights go down? What we do when the power's off? What do we do when the lights go down? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando Paz. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Con el potencial anuncio de su retiro. Y esta vez lo vemos desde el banco, creo que uno más uno terminará siendo valioso. Sí, realmente cuando lo vemos sentado al lado del entrenador en el banco, todos pensamos que la realidad es eso. No hay nada más que decir que arranque el partido. Toni Kroos. Sergio Ramos. Con la pelota Carvajal. Javi Martínez. James Rodríguez. Con la pelota Carvajal. Esa pelota que se va. Lateral. Toni Kroos. Cristiano Ronaldo. Se escapa de la defensa. Marcelo. Este puede ser el centro que necesitan. Bueno el corte defensivo para quedarse con el centro. Cuidado con ese centro al área. Se viene un saque de arco. Con la pelota Carvajal. James Rodríguez. Marcelo. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Toni Kroos. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro.
Gutiérrez. Buena pelota, que va al área. Gigantesca atrapada de este arquero. Marcelo. Cristiano. Ha sido una brillante atajada del arquero. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Se le cerraron las ventanas. Cristiano Ronaldo. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Marcelo. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Recibe y toca de nuevo. Gutiérrez. Están moviendo la pelota con un... ¡Está ahí! ¡Le va a pegar! ¡Acaban de pasar un enorme susto! ¡Qué lástima que no entró! Marcelo. Se viene un lateral. Toni Kroos. Toni Kroos. La pelota que abandona y saque de manos. Cristiano Ronaldo. Está atacando con apoyo. James Rodríguez. Icardi. Qué bien que se ha cruzado el jugador. Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! James Rodríguez. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Pierde el balón. Entra el jugador y quizá tenga una. ¿Y ahora? ¿Ahora qué va a hacer el árbitro? Le pega de cabeza. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Gutiérrez. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Gutiérrez. Balón interceptado en la mitad del campo. James Rodríguez. ¡Cruz! ¡Ah, qué buen pegue el balón en el travesaño! Este disparo de larga distancia no genera nada. Esta no, Fernando, pero no creo que por eso no lo vaya a volver a intentar. ¿Y tiene con quién? ¡Le pegó! ¡Ahí está! ¡Gol! Arranca nuevamente el partido, 1-0. Se acerca y crea peligro. Con la pelota Carvajal. Muy buena tapada de Kerkiro. Y sale para un tiro de esquina. Saca la pelota a puños.
Ya no hay más peligro, buen rechazo. Hemos llegado a la primera mitad, apenas 1-0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos... Directo al arranque de la segunda mitad. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Ole! Y se quita la marca. Marcelo. James Rodríguez. Marito, es impresionante, ¿no? La verdad, esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre, lo que uno piensa antes del partido y lo que pasa durante el partido. La verdad, están jugando los dos muy bien. Pierden la pelota. Se está peleando duro por la pelota. Centra y se genera una oportunidad. Ha regalado la pelota al contrario con el centro. Una preguntita, ¿le sacarán provecho a este córner? Marcelo. Con la pelota Carvajal. Quieren igualar el partido desde este tiro de esquina. La pelota es absorbida por el portero. Con la pelota Carvajal. Venían bien y la han perdido. Cristiano Ronaldo. Esa carga le da la pelota. ¿Qué nos contás del próximo partido del Real Madrid, Mario? Va a tener enfrente al Atlético de Madrid, que es el siguiente encuentro en Liga. Hay partidos que hay, a veces hay un claro favorito, donde un equipo llega mejor que el otro. Pero acá me parece que llegan muy parejos. Saque de banda. Que puede darle ventaja. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Gran intervención, oportuna intervención. Si quiere que lo cruce. Para él es la número 5. ¿Quién eligió? Ahí se viene el centro. Entra el jugador y quizá tenga una. La tiene Gareth Bale. Felipe Anderson. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. ¡También!
Se viene el bombazo. Y el arquero que mete el puño. Recibe compañía. Se abre espacio. Muy buena tapada de este arquero. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. A punto de llegar el final de este encuentro y ninguno parece quedarse con el triunfo. Se abre espacio y puede. Bien el arquero en esa. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. Puño hacia afuera. Puede cruzarla. Ha cortado muy bien el trayecto de la pelota. Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Pasa la pelota atrás con el arquero.